lectura de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron elegir a algunos de ellos y mandaron a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, Barsabá y a Silas, miembros eminentes de la comunidad, y les entregaron esta carta. Los apóstoles los presbíteros y los hermanos saludan a, a los hermanos de Antioquía, Siria y Sicilia, convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, los han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido por unanimidad elegir algunos y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que les referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponerles más cargas que las indispensables, que no se contaminen con la idolatría, que no coman sangre ni animales estrangulados y que se abstengan de la fornicación. Harán bien en apartarse de todo esto. Salud. Los despidieron, y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, se alegraron mucho. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, Gloria mía. Despierta, Cítara y Arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad, que alcanza las nubes, elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo. Les he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los he elegido y, les, y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se los dé. Esto les mando. Que se amen unos a otros. Este miércoles pasado fue anfitrión de WTN en vivo, sustituyendo al padre Mitch, quien ha estado uh, enfermo. Y fue un gusto tener en el programa al obispo James Conley, quien estuvo aquí para ofrecer la misa el miércoles pasado, y al padre Robert Matías, para contarnos la historia acerca de esta floreciente comunidad católica en la Universidad de Nebraska. En el plantel de Lincoln, Nebraska, y como el domingo de misericordia pasado dedicaron una nueva iglesia para las necesidades crecientes de esa comunidad. Mucho de lo que ha causado el florecimiento de esa comunidad católica en el plantel universitario entre los alumnos fue cuando en 1998 creo que fue el Padre Matías trajo a los misioneros de enfoque los uh, la cofradía de alumnos católicos universitarios fundados por el padre Martín. Se trata de desarrollar relaciones entre pequeños grupos y muchas actividades espirituales y actividades sociales, etcétera. Verdaderamente eso ha infundido vida en esa comunidad que han tenido que construir una iglesia más grande para poder acoger a esa población que está en crecimiento entre los Alumnos católicos. Así que anoche estaba visitando la página web que es huskercatholic.com y tiene algunos testimonios de dos de los alumnos que estaban graduándose y sus experiencias con el centro Newman. Y lo que quería yo resaltar, tomando en cuenta el Evangelio de hoy, donde Jesús habla de que el amor más grande es entregar su vida por sus amigos, que ya no los llama siervos sino amigos, porque nos ha revelado todo lo que el Padre le ha dado a Él, nos lo ha revelado a nosotros. Así que este es un testimonio de un alumno de nombre Pat Stedman, habla acerca de la amistad que tuvo, que ha sentido en ese, en el centro Newman, y que la iglesia ha sido un lugar donde podía para encontrar paz en momentos de ansiedad pero también en momentos de alegría. Dijo, el Centro Newman exitosamente ha desarrollado una comunidad que me ha permitido involucrarme y encontrar verdaderas relaciones. Estas relaciones han sido con personas que yo he de considerar amigos para toda la vida. Y va en torno de lo que verdad, de verdad importa en nuestra vida. Dios estaba al centro de nuestras relaciones. Esas relaciones que perduran, son aquellas que están en Dios. De hecho, han de perdurar para siempre. Y él mismo planea ser un misionero de enfoque en otro plantel universitario después de graduarse este año. El otro alumno era Caitlin Puny, quien también era, es una alumna que estaba graduando. Ella dijo que el Centro Newman me ha abierto los ojos a una fe más profunda que yo nunca supe existía y que mi corazón profundamente deseaba. Ustedes ven. Los alumnos universitarios de hoy en los planteles seculares, hay muchas cosas que les enseñan y les ofrecen, pero estas no son cosas que han de satisfacer los anhelos más profundos de sus corazones. Así que lo que ella dice es que este centro Newman me abrió los ojos para poder ver algo, una fe más profunda de lo que yo pensé que existía y que mi corazón profundamente deseaba. Me sorprende cuán especial es nuestro centro Newman y las amistades genuinas que he tenido. El centro de Newman ha sido fuente de amor y aliento y consuelo constante durante todos mis años en UNL y extrañaré tener un lugar tan especial para el cual poder ir apenas a unos cuantos pasos. Me pareció interesante lo que el padre Matías hizo en la construcción de esta nueva iglesia el estilo gótico inglés en el centro del plantel. Los estudios querían que fuese hermosa. En su página web tienen una cita de Dostoyevsky, que la belleza ha de salvar al mundo. Recuerdo la cita de San Juan Pablo II, de que la belleza impide que desesperemos. Así que querían que esa iglesia fuese hermosa, y por supuesto que lo es. El Padre Matías quería representar a los santos en las frutales a los santos teniendo vínculos unos con otros, pues esto es parte del enfoque de los misioneros, la forma en que desarrollan el crecimiento en la vida espiritual es a través de las relaciones, de las amistades. Él quería que también eso se mostrase entre los santos en los vitrales. Así que dijo, cerca al santuario, donde se ofrece la misa, quería, que, quería tener a San Francisco y Santa Clara. A menudo no se le conocen como santos eucarísticos, pero por seguro que lo fueron. Así que, y arriba de San Francisco, está la bandera con las palabras de sus a, advertencias. A diario se humilla. Él se refiere a la misa diaria. A diario se humilla. Y luego, encima de Santa Clara, palabras de su segunda carta a Santa Inés de Praga. Mir, dirige tu mirada como si estuvieses mirando al que deseas imitar. Así que dirige tu mirada hacia Él. Y aquí estás sosteniendo un ostensorio como a menudo lo hacía. Y en el plantel tienen adoración. Y dice, dirige tu mirada a Él e imítalo. Así que San Francisco y Santa Clara, la relación que tenían, los santos hacen santos. Y fue San Francisco quien inspiró a Santa Clara. Los santos crean santos. Y también tenemos relaciones eh, filiales, San Gregorio y Santa Escolástica, hermano y hermana, San Pedro y San Andrés. Andrés fue el que llevó a Pedro hacia Jesús. También tenemos maestros, relaciones entre maestros y discípulos, San Pablo y San Timoteo, San Ambrosio y San Agustín, San Ignacio y San Francisco Javier. Tienen una relación entre una persona y un santo. También podemos tener relaciones con aquellos que nos preceden. San Juan Viené y San Filomena, con quien tuvo gran devoción. Puesto que hay muchas bodas que se celebran en esa iglesia, tenemos a Sara y Tobías del Antiguo Testamento, ejemplo de un matrimonio santo. San Juan Pablo y Santa Faustina, santos de misericordia. Y finalmente el santo a quien celebramos hoy, Santa Catalina de Siena, con Santo Domingo, su padre espiritual. Así que nosotros como franciscanos tenemos una relación con nuestro padre espiritual, San Francisco. Santa Catalina, hija espiritual de Santo Domingo. Ella perteneció a las Mantelat, eran mujeres laicas que vivían una vida espiritual muy profunda y hacían obras de caridad. Eran como terciarias. Así que ella se le muestra junto al Santo Domingo. Quería también hablar un poquito acerca de la importancia de la amistad en nuestras vidas. Estas relaciones. Los padres a menudo se preocupan por los amigos de sus hijos. ¿Por qué? Porque conocen el impacto que tendrá esa influencia. Se sienten muy contentos y tienen muy buenos amigos, buenos compañeros, por la influencia positiva. Así que yo quería hablar sobre la verdadera amistad, la amistad genuina, como la de estos alumnos en la Universidad de Nebraska, que ellos encontraron ese tipo de amistad en el centro Newman, algo arraigado en Dios. La amistad a menudo es el primer vistazo que tenemos del amor. Nos ayuda a empezar a ver. Con el corazón en lugar de solamente con los ojos. Empezamos a ver con el corazón que nos abre para ver lo que es bueno y hermoso en todas las almas. La amistad exige esfuerzo. Algunas amistades mueren por descuido. No invierten nada en ella. No hacemos nada para mantenerlas. El secreto de la amistad es el secreto de todas las bendiciones espirituales. El camino a recibir es dar. Si quieres tener amigos, sé amigos, sé amigos para los demás y encontrarás que tendrás una amistad que, desee, que crecerá. Hugh Black en un libro publicado y publicado por Sofía Press, en el libro El Arte de Ser un Buen Amigo, enumera tres frutos de la amistad. Primero que nada dice, satisface el corazón. No podemos vivir solamente una vida egoísta sin darnos cuenta que nos falta algo, algo muy importante. Nadie verdaderamente le gustaría vivir sin amigos, incluso si tuviese otras cosas buenas. Y Hughes sugiere que es un pecado en contra de nosotros mismos permitir que nuestros afectos se marchiten, no pasar tiempo desarrollando nuestras amistades y relaciones con otros segundo la amistad nos ayuda en nuestro juicio realmente nos sentimos confiados hasta que tenemos el acuerdo de otros en quienes confiamos satisface nuestras mentes conversar sobre cosas o decisiones que estamos tratando de hacer a veces ilumina nuevas avenidas a través de nuestros amigos a veces basta con un oído amigo eso ayuda a darle perspectiva a las cosas nos vemos de manera objetiva, si alguien nos escucha de forma simpatética. En tercer lugar, las amistades nos ayudan en las dificultades de la vida. Da fortaleza a nuestro carácter. Si tenemos personas que nos van a apoyar si caemos, sabemos que estarán ahí para ayudarnos a ponernos de pie otra vez. Es un gran consuelo y fuente de fortaleza. La lucha no será tan dura si no estamos solos. Si hay aquellos que piensan en nosotros y rezan por nosotros, que han de ayudarnos si hace falta. Santa Catarina de Siena, ella únicamente vivió hasta los 33 años y sin embargo, clérigos y laicos, e incluso papas, recibían consejo de ella. Había aquellos que estaban especialmente cerca de ella, quienes llamaban mamá. Era como, eran como si fueran hijos de ella. Y ella, para ella esto fue muy importante. Antes de hacer sus votos con Dios, ella pensó en tener su propia familia, regresar a esa posibilidad. Pero entonces le mostraron unas vestimentas que eran del Señor, que provenían del Señor. Ella había de ser madre espiritual. Así que lo tomó muy en serio como vemos en una carta que escribió a uno de sus hijos espirituales el monje Giovanni Sabatini que escribió hijo te digo y te llamo hijo te digo y te llamo en la medida en que te di a luz a través de la oración continua ante la presencia de Dios así como una madre da a luz a un hijo Así que, pensemos en nuestras hermanas que oran por esta misión, las Clarisas Pobres de la Adoración perpetua, para que nos asistan con sus oraciones y nos ofrezcan ese apoyo. Santa Caterina de Siena, por seguro, tomó esto muy en serio. Así que, esto es pensar en amistad, el valor de la amistad en nuestras vidas. Pero nos damos cuenta que todas las amistades pueden perderse pueden perderse. La amistad con nuestros compañeros por su naturaleza es limitada, parcial y bajo peligro de tener fin. Tenemos una relación que no tenga fin, algo más profundo. Y cuando perdemos o nos desalentamos con una amistad humana o a veces un cónyuge se desalienta por, con sus cónyuges y pasan por problemas, a menudo les recuerdo, recuerden que el Señor... Es el amado de vuestros corazones. Esa es la amistad. Él es quien siempre será fiel. Él nos llama a ser sus amigos. Y si sufrimos desengaños en nuestras relaciones diarias, la meta es que nos lleve a esa relación más profunda y amistad más profunda. Hay algunas soledades que experimentamos, ciertos dolores que vivimos. E incluso la voz de un amigo no puede disipar eso. Y eso nos mueve a acudir al Señor. Jesús es el camino, Él nos ofrece, Él se ofrece a sí mismo a nosotros. Nosotros nos ofrecemos a Él, tomándolo como nuestro Maestro para seguir sus mandamientos. Y Él nos toma como sus amigos. Ya no los llamó siervos, sino... Les llamo amigos. Y los amigos se revelan cosas unos a otros. Él nos reveló todo lo que escuchó del Padre. Sus palabras y pensamientos más profundos. Y esta amistad no perjudica a las otras amistades que tenemos. Más bien las ahonda. Como ya les he dicho, contribuye con un valor eterno. Pues estas uh, amistades que tenemos en el Señor han de perdurar para siempre. No sé si alguna vez hayan visto esas competencias que tienen a veces uh, de cómo la gente se parece a sus mascotas. Muestran a un hombre que tiene la cara redonda y las mejillas caídas y muestran un bulldog junto a él y luego muestran a una mujer con el pelo lazo y luego ponen un perro afgano junto a ella. De hecho, hacen concursos sobre esto y eso es algo un poquito cómico. Pero es esa amistad con Cristo la que nos lleva a una semejanza con Él. Esa comunión con Él suscita una semejanza en nosotros. A medida que avanza, que progresa nuestra amistad con Él, más amamos las cosas que Jesús amó, más tenemos un amor por las cosas que le interesaban, un deseo creciente para servir los propósitos que Él tenía en su corazón. Santa Catalina de Siena. Hay tres etapas en su vida. La primera fue un tiempo muy contemplativo. Vivía casi como una ermita, una ermitaña, en un amor muy estrecho con el Señor. De hecho, nuestra oración colecta del día de hoy al principio de la misa dijo esto: Dios que encendiste a Catalina de Siena con el fuego del amor divino. Así que ese es el comienzo. Y luego la segunda etapa de su vida fue hacer obras de caridad. En esa época se vivía la, la gran peste, esto fue en la Edad Media. Y en la tercera, tercera parte, el Señor le dice que se involucre en la política, y ella lo hace, y logra el regreso del Papa Gregorio XI, del Papado de Francia a Roma. El Beato Paulo VI la llamó su obra maestra, algo por lo que la Iglesia siempre estará agresiva, que haya sido clave en traer de vuelta al Papado a Roma. Finalmente me gustaría concluir con palabras de Santa Catalina del diálogo. Dice, oh, Señor mío, ¿tienes necesidad de tu criatura? Me parece que sí. Pues tú obras como si no puedas vivir sin ella, a pesar del hecho de que tú eres la vida misma. Y todo te, recibe vida de ti y nada puede tener vida sin ti. ¿Por qué entonces estás tan enojado? Porque amas lo que has creado. Ella huye de ti y tú la buscas. Ella se marcha y tú te acercas a ella.